Soy Luis Martínez Cur, CSO de Demium Startups. En Demium creamos startups de éxito desde cero. Captamos talento emprendedor local para combinarlo con oportunidades de negocio globales que apoyamos mediante inversores relevantes. Nuestro interés por el entorno premercado es una evolución lógica de nuestro compromiso de transparencia con nuestros socios actuales y accionistas futuros. El entorno premercado nos permite ir incorporando voluntaria y progresivamente las obligaciones que el día de mañana serán reglamentarias al salir a bolsa. Eso nos permite redoblar la profesionalización de nuestra gestión y gobierno corporativo, dándonos un valor diferencial respecto a otras oportunidades de inversión. Hola, soy Jorge Dobón, CEO de Demium Startups. Somos una incubadora de startups en la que ayudamos a los emprendedores desde el momento inicial, desde el momento cero, ayudándoles a configurar su equipo emprendedor, presentándole a sus cofundadores, ayudándoles a identificar una idea de negocio y dotándole todos los recursos que necesita durante los primeros 6 meses de la compañía, desde el asesoramiento, mentoring, un espacio de trabajo, una metodología que hemos desarrollado con nuestro aprendizaje en las 30 compañías que hemos montado y, por último, les ayudamos a conseguir sus rondas de inversión. Demium empezó hace 5 años en Valencia. En los últimos 5 años nos hemos expandido a Madrid, Barcelona, Bilbao y estamos a punto de lanzar Málaga. Básicamente, en nuestro modelo organizamos eventos para seleccionar emprendedores en los que ayudamos a que los equipos cofundadores se creen y en todo este tiempo hemos conseguido crear un portfolio de más de 30 compañías funcionando en las 4 ciudades en las que ya estamos. Este portfolio además ha alcanzado un valor de 10,7 millones de euros en el último trimestre. Y en 2018 será el primer año en el que empezamos a generar desinversiones. De hecho, tenemos un objetivo para 2018 de desinvertir 1 millón de euros, del cual hemos alcanzado ya el 40% antes de llegar a la mitad del año. Y adicionalmente a este 1 millón de euros estamos facturando también por nuestra línea de Demium Academy, en la que vendemos formación a un target distinto de los emprendedores a los que vamos, con la que este año esperamos ingresar 300.000 euros. Después de abrir nuestras primeras 5 sedes en España, en 2018, en el último trimestre, esperamos arrancar nuestra internacionalización con la apertura de Londres como primera sede internacional en noviembre de 2018. Y los años 2019 y 2020 esperamos arrancar una expansión internacional por las principales ciudades en Europa. 2019 abriendo Berlín, París y Milán. Y 2020, en el primer semestre, con la apertura de una primera ciudad en México como país latinoamericano. Y en el segundo semestre de 2020, con la intención de montar Demium en Miami. De tal manera que para los próximos 3 años esperamos que Demium tenga una red de incubadoras internacional en la que las 30 compañías que tenemos hoy se transformen en varios cientos de compañías, en la que nuestros 10 millones de portafolio actual se convierta en un portafolio de varios cientos de millones de euros, que nos acerque también a ser una compañía cotizada y donde cuando una compañía nuestra arranque en una ciudad española, en una ciudad internacional, pueda levantar capital en Londres y pueda hacer la internacionalización a través de toda nuestra red de incubadoras.